compa el Maldad. Es un vato que la verdad no tiene los suscriptores que debe tener, pero la neta merece muchos más suscriptores. Suscríbete a su canal. El Maldad, hermanito, antes de que te conteste, gracias carnal, gracias de todo corazón por todos los videos que nos dedicas, ya sea para bien o para mal. De verdad, carnal, se te aprecia en esta comunidad, esta poca madre el güey. Analiza mis peleas con Kurobe. Pero aparte está chingón su seudónimo, el Maldad. No, ya sé cosas chidas. Es un güey ahí bien chido. Maldad, me cae muy bien el muchacho ese, está toda madre. Me encanta que esté teniendo éxito con su canal. Chingón. Es Maldad. Pues nada más lo recuerdo y gordo. Maldad, Humberto, Moyo, Concho, chiquito precioso. ¿De quién son esos labios de cereza? Acabo de ver Mulan y al terminarse lo primero que pensé fue qué bueno que no pagué por ver esa porquería. Y a mí me hizo más empujar porque son los mismos diputados que aprobaron los impuestos a principios de enero. Yo nunca me hubiera imaginado que en esta era hubieran metaleros ofendidos. Ay, no sean clasistas, se cagan que porque era expandillero y la güey. Si nunca te han asaltado, güey, cuando estuviste en la prepa y te robaron tus tenis, unos cholos acá, pandilleros y lo que tú quieras, güey, mejor cállate el tóxico, güey. Cada boleto tenía un costo de 500 pesos y hubieron unos incautos que compraron el boleto. Miren a ese tonto. El avión ya se encuentra en una base militar de la Ciudad de México, en la espera de que algún magnate compre algo de segunda mano. Éxito. Yo creo que la moraleja aquí sería que si ya la cagaste, no embarres la mierda. Quería ir directo al grano. ¿Te parezco guapo? Pero, bueno. Ya me distraje, ¿ves lo que haces? O sea, iba a un punto. Lo distraje. No, es que iba a un punto. Que Gustavo todos son... te distrae. No, tú me distraes.